Para toda la Cristina, y mi hijito es Sirio. Está muy bien en la escuela, es que aquí me lo refuerza. Hay tareas que yo no puedo enseñarle a mi mamá, y como yo trabajo también, soy madre sola, y para mí es un gran amor. Quisiera que enseñara a mi mamá, que son los que más lo necesitamos. Y me encuentro muy satisfecho porque cuando yo escuché la primera vez, había una conexión diciendo que escuchan a los niños, que es una enterada. Desde el principio he mandado a mis hijas, dos hijas tengo yo, el otro está en el colegio, ahora la pequeña sí viene. Pero en mi parecer yo me encuentro muy satisfecho porque aquí lo ayudan. A veces en la escuela nosotros antes ya no podíamos pasar de este. Ahora como ya ha cambiado de este, nosotros ya no podemos enseñar. Pero en sí aquí, cuando mi hija viene a hacer aquí su trabajo, nosotros ya para que más confianza aquí nomás yo la mandamos, pero muchas veces sí. Después cuando aquí viene esta tarea, también de comunicación, me dan el ensayo, pero aquí más matemáticas y un gráfico. Inicialmente nosotros trabajamos en lo que es el centro poblado de Urus, Chubut, con estudiantes de la Urus Chubut. Con estudiantes de la isla de los Uros. Okay. Y en su mayoría son estudiantes, damas, mujeres, que no tuvieron la oportunidad de hacer el estudio secundario. Es cuestión de idiosincrasia de la población, ¿no? Que no les permitían a las mujeritas estudiar el secundario. Y muchos se habían quedado, ¿no? Entonces entramos a trabajar con ellos, pero nosotros como institución siempre nuestro trabajo está orientado en base a las necesidades de los estudiantes. O sea, darle lo que ellos necesitan. Uno de los talleres que han venido dando, sobre todo en mi área, soy profesora de educación por el trabajo, entonces para mí es una gran ayuda, ¿no? Esta área no llega a cubrir de repente todas las expectativas de los alumnos. Entonces los he traído a lo que es gastronomía para atender los domingos. También han hecho uso de lo que es computación. Entonces, para mí, especialmente también para mi SEBA, es un gran apoyo, porque no todos contamos de repente los SEBAs acá con locales propios y no podemos tener talleres, ¿no? Entonces, el traerlos acá a los chicos es un gran apoyo para mí. De mi SEBA, ¿no? Yo vine con dos estudiantes, ¿ya? A las cuales, la licenciada Liliana les invitó porque, bueno, son las que sobre todo han recibido más que todo han realizado lo que es su proyecto de vida, han realizado charlas sobre autoestima, toma decisiones, ¿no? Y muchas cosas. Y me encantaría, ¿no? Están hablando sobre todo de los talleres de educación para el trabajo, ¿no? Sería interesante que vengan a enseñarles el arte de la gastronomía y todo eso. Sería interesante porque la realidad de la noche es diferente. Aquí en Puno, si bien es cierto, en los SEBAS hay estudiantes de diferentes realidades, tienen N casos, cada uno es un caso especial, ¿no? Yo estoy en la SEBA Glorioso y he tenido el gusto de trabajar con las señoritas y me parece que hacen un buen trabajo porque, como dice mi profesora, hay N casos, hay señoritas que tienen muchos problemas y todo. ¿En qué nos apoyan? En el plan de vida que nos dan, que nos hacen hacer. Nos tratan de alentar nuestra autoestima, nos tratan de subir. Y hay muchas compañeras que, tanto por ejemplo a mí, me ha ayudado bastante. Al sentirme más segura de mí misma, y no solo a mí, sino a mis compañeras. Porque nos han ayudado también a que consigan un trabajo, porque han venido a enseñarnos a hacer nuestro currículum vitae para conseguir un trabajo y así ser independientes nosotros como estudiamos en mi SEBA. Nos han ayudado bastante en esa manera y también de sentirnos seguras de nosotros mismos. Estuve
curso de comprensión desde niño. Y bueno, no la acabé porque ya tampoco le dije a ellos que se fueran a empezar a trabajar. Antes de eso, estudié la carrera técnica de servicios turísticos en el Ministerio de Trabajo, el programa de jóvenes productivos, que lo apoya la Universidad de Piura. Y ahora estoy ya en el mercado laboral trabajando en un hotel de Don Julio, de Puno, y me va mejor. Pero acá se quiere recuperar, pero a veces más ya para las empresas. A veces con un dólar. Estoy en tercero de secundaria y soy una de las mejores alumnas que está en mi colegio. Estudio en el colegio Santa Rosa y yo en el transcurso de que he venido allá en Apanacuso he participado en diferentes talleres que es gastronomía, corte y confección, computación, y tenemos aquí en Casa de Cultura Propia tenemos a profesores de inglés que vienen cada año, se van y vienen otros. También estoy en inglés, participo casi en todo porque soy una chica activa y divertida. Sé, Casa de Cultura es mi gran hogar, es como mi segunda casa. ¡Qué bueno! Bienvenidos. Muchas gracias.